Buenos días, están todos muy calladitos. Todavía están dormidos, necesito que despierten porque van a presentar hoy dos trabajos y realmente estamos presionados de tiempo por no solamente la actividad que van a presentar a nivel individual, sino lo fundamental es la retroalimentación. ¿El trabajo que están presentando es viable para exponerse a otros? Porque aquí es una actividad de clase, pero si contiene muchas fallas, errores, no se le dará el visto bueno para que se presente. Hoy presentan en primer lugar el equipo de los obreros y en segundo lugar el equipo de política. Les aclaro, todo lo que presentó el equipo pasado sobre el tema de China era el ensayo error para ustedes. Cometer los errores, las fallas en el aspectos del lenguaje, en el proceso de comunicación efectiva que se debe realizar, no pensando en que esta exposición es para los obreros. No. Estamos pensando en una presentación virtual, así como la que tienen conmigo, pero similar a la que se está dando en los congresos, no la del congreso que empezó el día de ayer. Si ustedes vieron la conferencia de Juan Villoro, que realmente fue una joya. Si no pudieron verla, está grabada en el Facebook de la facultad. En realidad es una perla. De hecho, él señala ahí a varios autores. Antes de que terminara la conferencia, yo ya había obtenido el texto que señaló de Roger Bartra sobre la antropología del cerebro y anoche leí una parte. Es fabulosa, se la recomiendo. Ese tipo de actitud, ese tipo de formas de expresarse, es lo que hacemos en un trabajo como el nuestro. Es decir, vimos a Villoro, lo escuchamos todo el panorama, no hace un apoyo visual, es él y su esquema como el mío. Atrás de él hay un librero, atrás de mí, pero estamos en un escenario, él y yo. Ustedes también están en un escenario. Tomen en cuenta eso porque no voy a repetir los comentarios que hice al equipo previo. Vamos a darle tiempo al equipo de los obreros. Recuerden que sería fabuloso que tardaran 40 minutos y de inmediato pasamos con el equipo de política. Al final les doy la retroalimentación. Puede haber elementos comunes para ambos equipos y
Sí, marco las diferencias, las distinciones, así como lo hice en la sesión pasada, refiriéndome a particularidades de cada uno de ustedes para ayudarlos. La intención es señalarles aquellas fallas mínimas. El equipo pasado tuvo fallas mínimas. De hecho, fue la intención de que en las presentaciones previas prácticamente todo lo estuvieron reelaborando, siguiendo mis sugerencias y terminaron haciendo un muy buen trabajo. De hecho, ellos ya tienen su calificación final. Si ustedes logran elaborar su trabajo de una manera tan específica, tan concreta, tan bien elaborada, la puntuación máxima del trabajo final, este es de la presentación, es una cosa, pero ya el panorama del trabajo final, cuando ya es para abrirse al público, tiene los 25 puntos de calificación final. Entonces, les voy a contar el tiempo. Inicien, por favor, equipo. Y acuérdense que otro de los detalles importantes en un trabajo de este tipo es si alguno del equipo tiene el internet lento, que lo haga otro. Y siempre haya un respaldo. Es decir, si no lo puedo presentar yo, lo puedes presentar tú, pero que se haga de inmediato, porque las actividades tenemos el tiempo contado, como se los estoy contando aquí, pero se los cuento para situaciones de cuál es el tema más importante del trabajo, como lo señalé en la sesión pasada, igual. Pero cuando ustedes lo presenten, no se pueden pasar de tiempo. En esta sesión tampoco. Si no terminan cuando hayan pasado 40 minutos, y aquí tengo mi cronómetro, listo, les corto la presentación. Adelante, equipo obrero, por favor. Ya voy a mostrarlo. Permítanme, comparto. Maestra, sí. La quiero presentar, pero me dice que la tengo que subir a... Espérenme, a una cosa. A eso me refiero cuando les digo que siempre tengan un respaldo. Cuando yo hago presentaciones por aquello de que le pase algo a mi computadora, lo subo al internet. Ese es mi respuesta. Ya lo estoy compartiendo, disculpa. Ya está. ¿Se puede ver? Se ve, nada más ponga la presentación en pantalla completa y adelante. Ahí está. Bueno. Permítame también, creo que no tengo la cámara activada. Me disculpa por eso. Permítame. Primero dejo de compartir. Pongo la cámara. Ahí está. ¿Ya se ve todo bien? No me disculpo más. Sí. Pantalla completa, por favor. Ahí está. No sé cómo. Bueno,
Ya, ahora sí. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días a todo el público que nos acompaña. Nosotros somos un equipo compuesto por Lucero Guadalupe López Leal, José Ricardo Galván López, Elías Charet Mendoza Flores, Claudia Lorena, Carolina Almaraz y Carolina Almaraz Flores. Nosotros venimos a exponer principalmente el tema Una nueva esperanza, el impacto de la industria en la vida obrera en Monterrey. Antes que todo, hay que establecer algo muy importante. Nosotros vivimos en un espacio regiomontano que está lleno de la industria, que tiene un desarrollo muy alto comparado respecto a todo el país. No obstante, hay que saber observar y hay que poder entender cómo se pudo lograr estos primeros trayectos para la movilización y para el progreso en la ciudad de Monterrey. No obstante, también hay que observar cómo la persona común y la persona que ayudó a crear todos estos principales progresos, que era el obrero, cambió sus modos y sus estilos de vida. Así como nosotros, gracias a la industria y gracias a otras inversiones, cambiamos y podemos estar en este modo de vida. Así que, principalmente, podemos observar cómo Monterrey, en un inicio, para ahí de 1880, 1800 a 1990, sí tenía una industria, pero esta industria era principalmente textil. Se caracterizaba de dos principales fábricas, que era la fábrica del Porvenir y la fábrica de la Fama, las cuales están representadas aquí con sus dos respectivas imágenes. Esto hace que pueda ser una principal inversión en Monterrey, pero no era suficiente. No así como sería con la industria pesada que llegaría pocos años después. Esta industria textil funcionaba y ayudaba al Estado, pero no era completamente útil. Ahora bien, ¿qué sucedía? Monterrey tenía unas principales conexiones ferroviarias que ayudaban a las fábricas anteriormente mencionadas. Y estas eran muy usadas, ya que teníamos un uso de diligencias y convoyes que estos tenían un costo de 69 pesos, que, comparados con los trenes, era un costo muy elevado, ya que este costo que se ve en pantalla de 33 pesos de los trenes era por un primer pasaje, un primer viaje, y después de ello se iba reduciendo incluso hasta 13 pesos. A su vez, estas vías ferroviarias ayudaron a conectar al Estado y al área metropolitana, o bueno, a Monterrey, porque en ese tiempo no había precisamente un área metropolitana, que también es algo muy recalcable que con la llegada de la industria se fortalece el área metropolitana de Monterrey. A su vez, también tenemos la llegada del primer ferrocarril en 1882, lo que ayuda a que en estos años se logre un poco un progreso y una conexión de vías. Ahora bien, hay que entender dos cosas. Todo sucede muy rápido. La inversión privada es la que ayuda a que el Estado y a que los municipios de Monterrey y San Nicolás, por decir un ejemplo, tengan ese beneficio de poder expandir el Estado a más lugares. La inversión privada, junto con la ayuda de las vías públicas, ayuda a que distintas fábricas de otros productos, incluso que no eran tan comunes como el mezcal, la harina, la azucarera, incluso la industria del sombrero, y de los carros, que también aquí se creaban piezas y se reparaban, pudiera transportarse a otras partes de México, ya sea incluso dentro del mismo estado, como lo era Linares, a otros lugares más lejanos, como puede ser Matehuala, Tampico, San Luis Potosí, o incluso había una vía ferroviaria que llegaba hasta la ciudad. Ahora bien, ¿esto cómo ayudaba al desarrollo urbano? La verdad, poco. Si bien sí había un desarrollo en cuanto a la economía, no era el suficiente. Monterrey se encontraba muy empobrecido y detenido. Sí existía principalmente las calles, sí existían edificios, pero en este tiempo, por ejemplo, en un periódico llamado El Segmento Monterrey o El Diario, así directamente, mencionaba cómo habían cerrado dos hoteles y cinco fondas. Esto demostraba que si bien había un manejo de dinero en el Estado,
o en Monterrey específicamente, no era el suficiente. Esto se veía en las obras públicas, pues si en esos tiempos existía el Puente Juárez como reciente construcción y la Alameda, no había algo más. Solo estaba todo empobrecido y muy detenido. Así, a su vez, había una falta de capital. Esto hacía que no se podría construir más o que incluso no se pudiera tener más inversión. A su vez, con la baja entrada de dinero, que no había un derroche, no había una entrada de capital como se mencionó antes. Esto provocaba, a su vez, un pobre desarrollo social. Teníamos 55 escuelas en Monterrey, 25 públicas y 30 privadas. 40% de los niños no sabían leer, más bien, sabían leer y escribir, perdón, a una edad mayor de 6 años. Pero en realidad los números eran bajos para una ciudad que quería demostrar que había un desarrollo social y un desarrollo económico alto. Las escuelas generalmente no pasaban de 50 alumnos. Los estudiantes, dependiendo del sexo, ya sea mujer o varón, recibían una educación completamente distinta, por lo que la creación de empleos y la creación de profesiones sí existía, pero era mínima y era preferentemente masculina. Ahora bien, ¿cómo pasaba en el estrato de las universidades o los colegios? El alumnado, principalmente en el colegio civil, el colegio de las niñas, la normal, que era, bueno, normal, en el caso normal, era educativa, era mínima. Había 200 alumnos en el colegio civil, 100 y 50 lo común, respectivamente, en el colegio de las niñas y la normal. Y esto hacía que hubiese una baja demanda laboral. Además de que casi no se les solicitaba, tampoco había una posibilidad de darles empleo. Muchos de ellos, por ejemplo, habían abogados, pero muchos de ellos trabajaban en el... muchos de ellos trabajaban en el Estado. Si bien nunca faltaron obreros, perdón, nunca faltaron laboristas, profesionistas, en realidad Monterrey no se caracterizaba por ser una ciudad que pudiera proporcionar más allá de lo que en un futuro lo haría. Todo esto ponía muy difícil la situación en Monterrey, que cosa que no cambiaría con la llegada de otras industrias pesadas que pudiesen traer una inversión más alta al Estado. Muy bien. Bueno, lo que tenemos en la prevención de accidentes dentro de la fundidora de fierro y acero, vamos viendo ya que se permitió la normalización de actividades industriales. Esto que, aunque con un cambio significativo en las relaciones obrero-patronales, sí, mediante la promulgación de la Constitución de 1917, en la que a partir de entonces el Estado jugaría un papel importante, se verían una nueva reglamentación para el cuidado y prevención de la vida del obrero. La siguiente, Ricardo, por favor. Muy bien. Como vamos observando a lo largo de la historia, vemos que se han tenido diferentes leyes para, bueno, no leyes, sino ayuda para las personas obreras, albañiles, todo lo que conlleva en la industria siderúrgica, como una jornada ya de 8 horas, no como tal un horario medio tiempo o algún horario no establecido. También tener el derecho a un salario mínimo y un descanso obligatorio. Se van teniendo diferentes también personas que van a ir observando el apoyo que se va teniendo hacia el obrero y las protestas que se pudieron observar en 1931 para declarar la Ley Federal del Trabajo, que fue importante para la vida de estos obreros en ese entonces. Sí,
hizo que se disminuyeran los riesgos ya como tal en un horario de trabajo ya establecido y en un lugar ya en el que se desempeñaran. Ya lo que eran las indemnizaciones ya podrían ser reales para ellos y sus familias podrían estar ya menos preocupadas por eso. La siguiente, Ricardo, por favor. Muy bien. La campaña que se tuvo en ese entonces para prevenir accidentes cobró vida ya a partir de los años 30, como lo estaba mencionando, a partir de también la Ley Federal del Trabajo que ayudó a esto. El Consejo de Administración de la empresa fundidora sí ayudó a que los obreros también prestaran más atención a los carteles que se iban viendo a lo largo de todo su horario laboral. Lo que vamos observando también es que la fundación de la sección 67 del Sindicato de Trabajadores Mineros fue un gran apoyo para su contribución, bueno, fue una gran contribución, perdón, para la misma Ley Federal del Trabajo que fue la que ayudó a estos. La siguiente, por favor. Sé que no podemos mencionar algún cartel o algo, pero es importante visualizar los tipos de cartelones que se iban mencionando, como les comentaba, a lo largo de la vida del obrero. Esto era muy importante, ya que aunque no tiene en sí alguna semiótica dentro de la imagen, sí es es muy, muy importante el ver el cómo la empresa quería que ellos mismos cuidaran de su lugar de trabajo y cuidaran de sí mismos para volver así a casa con sus familias. La siguiente, Ricardo. Muy bien, también como vemos una caída puede ser fatal si el guarda no engranes, no está colocado. Muchas personas tuvieron ya la desfortuna tal vez de fallecer tal vez en ese aspecto, pero en ese lugar de trabajo cuando se desempeñaban. Pero como vamos viendo también las distintas prevenciones, ahorita vamos a estarlas mencionando. La siguiente, Ricardo. Muy bien, también muchos obreros no utilizaban sus cascos protectores. También esto era importante para ellos, ya que muchos también perdieron la vista a lo largo de ya de su tiempo en esta empresa. Ya su antigüedad los hacía valerse por sí mismos, pero lo mismo era ya cuando la ley de prevención sí se vio ya hecha e hizo que ya estos ya no pudieran laborar sin lo que era un casco. La siguiente, Ricardo. Bueno, el calendario de proseguridad fue importante para las familias como tal, ya que aunque comenzó en 1932 y dejó de hacerse en 1937, la portada del calendario Proseguridad es esta, pero junto con el almanaque y la pérdida del calendario, el almanaque anual era para que el obrero fuera dentro de su domicilio pudiera tener esa diversidad de textos para que también pudieran ver sus familias y sus hijos la prevención de los accidentes que se veían dentro de la empresa. Y asimismo llegó a darse de baja en 1974, pero dale la siguiente, Ricardo, por favor. Estas son ediciones del almanaque de prevención y seguridad para el obrero. Como vemos, vemos a un hombre que ha perdido sus dos piernas, pero también en la siguiente vamos a poder observar uno diferente.
Aquí vemos ya uno más avanzado, ya con un costo de 3 pesos, que era un, es el precio del almanaque en 1941. La prevención y seguridad, como se los comento, era muy importante para la vida del obrero como tal de la empresa, ya que no querían perder más trabajadores por causas de accidentes leves o accidentes ya mayores. Pero, como les comento, como los niños también querían llegar a ser como sus padres, esto les ayudaba a ver cómo era la vida dentro de esta empresa siderúrgica. La siguiente, Ricardo. Como les comento, los accidentes que se tuvieron con más auge dentro de la empresa fueron en febrero y marzo de lo que fue 1900, discúlpenme, y ya con lo que vamos observando es que la campaña de los años 30 fue cuando se empezó a contabilizar como tal ya los accidentes laborales, ya que anteriormente no aparece un registro de algún método que se haya utilizado por parte de la empresa para poder prevenir ese tipo de cuestiones. Y ya cada uno se veía la consecuencia consecuencia fatal dentro de los 4 tipos de accidentes que se podían observar dentro de la empresa con mayor facilidad, aunque eran más. La siguiente, Ricardo. Ok, vemos los tipos de lesiones que sufrieron los trabajadores ya dentro de la empresa siderúrgica. Debido a la complejidad de su proceso de producción, representa un alto riesgo para los obreros que ahí laboraban por la materia prima requerida ya dentro de la industria, ya que era mineral de hierro, también coque y piedra pómez, así como la maquinaria y la herramienta utilizada para transformar el acero como tal. Y la probabilidad de sufrir un accidente variaba, pero por el departamento y también asimismo por la actividad en la que se desempeñaba cada obrero. La siguiente, Ricardo. La frecuencia de accidentes que sufrían los obreros era ya como tal mayor a lo que era un peón, ya que estos eran los que más había dentro de la empresa, pero ahorita vamos a observar un poco más la empresa como tal. La siguiente, Ricardo. Muy bien, los tipos de lesiones que se podían observar dentro de esta industria, el que más tuvo auge dentro de ellos fue las contusiones. Como les comentaba, eran accidentes leves, no eran accidentes fatales como tal para todos los peones, ya que era lo que más sufrían accidentes. Pero dale la siguiente, Ricardo, por favor. Ya es todo. Gracias. Bueno, continuando con ahora con la vida cotidiana de los obreros, hay que aclarar que primero, pues, antes de que llegaran la industrialización a Monterrey, pues la sociedad proletariada se dedicaba a las labores del campo, la minería, a las haciendas, a la artesanía, por lo que el salario era muy bajo, por lo que al momento de llegar las industrias se empieza a modernizar la ciudad y a su vez muchos deciden dejar las labores del campo para pasar a los obreros, a ser obreros y dedicarse y obtener una mejor calidad de vida. El salario era mucho mayor a comparación de los del campo. Los del campo en promedio era de 50 centavos, en cambio el de los obreros, un promedio, era de 1 peso. Continuando. Bueno, a lo largo de ciertos años, los precios de la canasta básica sufrieron fuertes modificaciones. Un ejemplo de ello es el frijol, que para 1897 el frijol
tenía un precio de 6 centavos el kilo. Sin embargo, para el siguiente año ya aumentó el doble, ya tenía un precio para de 13 centavos. Ya para, se mantuvo hace unos años, hasta 1901, en donde él bajó el promedio del kilo de entre 11 y 12 centavos. Sin embargo, también para 1906 mantuvo ese precio. Y sí, no obstante, ya para 1909 el precio se elevó demasiado a 22 centavos. Esto fue solamente en el frijol. Otro aspecto, otro alimento que también tuvo fuertes variaciones fue el maíz. Para 1897 también el maíz tan solo costaba 3 centavos el kilo. Sin embargo, ya para 1901 el precio era de 6 centavos. Para 1906 el precio era de 7 centavos. Fueron precios que aumentaron y que difícilmente hacían de obtener el acceso. Aquí tenemos una tabla de los precios de la canasta básica de Monterrey de 1906. Todos estos son precios de por centavos y por kilo, a excepción del huevo, que era por pieza. Se puede observar claramente que son precios, pues, tal vez no elevados, pero considerando el salario tanto de los obreros, es difícil hacer una exactitud de si o no alcanzarían, pero continuando. Siguiente, por favor. Pues un costo aproximado de una canasta básica para una familia de 5 miembros. Esto sería de productos diarios. Esto considerando que, bueno, posiblemente un precio aproximado sería, el costo total sería de 1 peso 30 centavos. Esto, si lo comparamos con el salario promedio diario de los obreros, es de 1 peso a 1.30, es considerable. Es una muestra de que, a pesar de que no, de que la calidad de vida mejoraba a comparación de los del campo, los obreros aún así difícilmente tenían acceso a cubrir tan solo la canasta básica. Ya ni siquiera se puede hablar de buscar obtener otros alimentos como el pan, la leche o carne, más otro tipo de carne, y mucho menos se puede hablar de sobre educación, sobre vestimenta, mucho menos ya sobre algo recreativo. Por favor, continúe. También algo que modernizó con ello fueron los servicios públicos, aunque no de la misma medida que las industrias. El ferrocarril y el tranvía se convirtieron en el medio de transporte más popular para los obreros, porque era la forma más fácil y económica de poder transportarse hacia las industrias que en ese entonces se encontraban muy alejadas. Era también una forma de llegar a los lugares, a los lugares que se encontraban también fuera de la ciudad, como las aguas termales del Cerro Topochico, que se consideró después una zona muy recreativa, muy importante. Además de que también, pues, era un servicio que utilizaban dentro de la misma ciudad para transportarse. Sobre el alumbrado público no llegó del todo hasta inicios del siglo XX, aproximadamente entre 1906 y 1909. Esto, pues, sí se tardó en llegar, pero bueno, el alumbrado llegó en las zonas, pues, más populares y difícilmente llegó a las casas. Sin embargo, sí, el servicio que llegó ya se estaba sustituyendo por el antiguo, que era el de gas, a uno por el eléctrico. Incluso se habla que ya en unas casas ya empezaba a llegar la luz eléctrica de la marca Edison. Y también sobre el servicio del agua y drenaje, difícilmente llegó a todas las zonas. Había una fuerte escasez del servicio. No se lograba satisfacer todos los lugares, por lo que los obreros, el sector obrero, fue uno de los más afectados.
en lograr tener el servicio y un abastecimiento completo de agua y drenaje. Sobre las líneas telefónicas, para 1904 en Monterrey se habla que ya existían aproximadamente 872 aparatos telefónicos, lo que constituiría más aproximadamente unos 1130 kilómetros de líneas telefónicas, lo que sirvió también porque se fue, eso sí es algo preciso, y fue modernizando también por la llegada de las industrias, que realmente fueron las industrias que principalmente fueron las que emplearon y aplicaron el uso de estas líneas. Excelente. Bueno, continuamos ahora con el descontento obrero en Monterrey para entender un poco pues esta mentalidad respecto a la vida cotidiana del obrero. Y pues sabemos que en la historia regiomontana a veces se suele invisibilizar este asunto, porque, pues bueno, ahorita estamos ya considerando a los trabajadores, estamos considerando a los migrantes. ¿Por qué los migrantes? Porque, bueno, tenemos que, hubo una migración muy importante, pues, de potosinos a la zona para buscar trabajo. También ahorita estamos considerando los constructores, los pequeños comerciantes. Y basta decir que sí, pues suele invisibilizarse este tema de la historia regiomontana, parte por el paternalismo empresarial, ¿no? Pero bueno, tenemos cuatro momentos principales respecto al descontento obrero para tomarlos como ejemplo y entender todo este fenómeno. Vamos a un recuento respecto a las motivaciones que guió a estos obreros, el pensamiento y una especie de conclusiones. Y sobre todo entendiendo, no sé si logran ver la imagen, este sentimiento nacional e internacional que había de descontento. Esta imagen nos recuerda a la revuelta de Haymark allá en Estados Unidos con el evento de los mártires de Chicago en 1886. Eso internacionalmente empieza un ambiente de descontento obrero. Sería un punto determinante y vamos a ver qué tanta relevancia tendría aquí en Monterrey. Por ejemplo, la primera que tenemos en la historia es la huelga ferrocarrilera de la Estación del Golfo. Como pueden ver, la imagen es una estación reconocida, actualmente es el Museo del Ferrocarril. En este punto es un caso muy particular, ya que empieza con la agresión de un trabajador norteamericano a uno mexicano, porque el mexicano había sido promovido a una mayor jerarquía sin respetar la línea directa. ¿Qué significa esto? Que el puesto por esa línea directa que había en el contrato le pertenecía a un norteamericano, pero por cierto arreglo, pues terminó quedándosela un mexicano. Entonces, pues el grupo de trabajadores americanos se siente afectado en sus intereses y 50 o 51, hay una variación entre el número de participantes, pues paran sus labores. Los quejosos, como eran llamados por las autoridades neolonesas, pues eran los norteamericanos. Y si lo pensamos, esto contrasta completamente con el ambiente general del resto de la República y de huelgas posteriores en Monterrey. ¿Por qué? Porque el descontento era que a los extranjeros era a los que les daban mejores tratos que a los mexicanos. En esta situación vemos que el principal pues va a citar a los 51 parados para leerles una orden. Y esa orden está muy interesante porque los obliga a que consigan empleo o que comprueben sus medios de sostén en alrededor de 10 días. Si no, iban a ser metidos a la cárcel por el delito de vagancia. O sea, imagínate que estás expresando el descontento y todavía te meten a la cárcel por vago, ¿no? La siguiente huelga que pensamos en esta línea, pues es la de los obreros alemanes de la vidriera de 1903. Como ven, son dos casos de obreros extranjeros. El impacto fue tal que se considera uno de los factores principales de la caída del primer proyecto fabril de la vidriera. ¿Por qué? Porque la vidriera tuvo distintos proyectos económicos. El primero es este y de hecho termina en una bancarrota. El impacto de esto es lo que se menciona. Y sobre este asunto se reconocen dos circunstancias principales. Tenemos el 5 de mayo y la presión del gerente regiomontano. ¿Pero en qué consisten?
Bueno, sobre la presión sabemos lo siguiente. En las líneas de producción de la vidriera había muchas fallas al momento de sacar los modelos de vidrio y esas fallas evitaban la venta de los productos, entonces estaban en una pérdida total de capital. El problema es que la reacción del gerente general no fue, vamos a analizar el proceso, tal vez puede ser la maquinaria. No, la reacción del gerente general fue culpar directamente a los sopladores alemanes y pues recurrir a la presión para obligarlos a realizar una mayor producción, creyendo que con eso se iba a solucionar, e incluso llega a hacerle ciertos descuentos. Entonces, eso aunado al otro factor, que es lo del 5 de mayo, lo del 5 de mayo es principalmente que pues, el contrato se había como entredicho, o sea, no estaba escrito, se había entredicho en un arreglo entre los obreros alemanes y los gerentes, que pues los obreros trabajarían en las festividades alemanas y descansarían en las festividades mexicanas. Entonces ellos, pues, en ese acuerdo, pues faltan el 5 de mayo de 1903, no van a trabajar, pero el gerente le reduce el salario, entonces no cumplió con el acuerdo. Los alemanes, pues, se van a la huelga por estos dos asuntos y este asunto termina con alguno de los obreros alemanes desertando, unos desertan hacia Alemania y otros se fueron a Estados Unidos a buscar trabajo. Y está curioso porque tiempo después se contrata un nuevo director técnico desde Alemania que analiza la situación, analiza la maquinaria, la materia prima y efectivamente les da la razón a los obreros y recomendó un uso de mejores materias primas. En diciembre de 1903 los hornos se apagan y se cierran las puertas. Después tenemos el caso de la huelga de la Unión de Mecánicos Mexicanos en 1906. Este más bien no es un caso aislado. ¿Por qué? Porque era un movimiento que estaba sucediendo en toda la República Mexicana. De hecho, su origen es en Chihuahua. Tenía el propósito aquí en Monterrey pues, de solidarizarse con el movimiento nacional y tenía los propósitos de promover la huelga en demanda de igualdad salarial entre obreros mexicanos y norteamericanos. Entonces ya empezamos a ver cómo se voltea en Monterrey el aspecto. Ya no son extranjeros quejándose de regiomontanos, sino obreros regiomontanos quejándose de los extranjeros. Y uno de los casos posteriores que ya evidenciarían muy claro de esta desigualdad en Monterrey ocurrió a lo largo del año de 1907, uno de los años más agitados en cuestión de huelgas. Todo comienza en mayo cuando se anuncia la huelga de caldereros del ferrocarril, ya que la empresa asciende como ayudante de caldereros a un norteamericano en lugar de promover al inmediato inferior, que era mexicano, como el primer caso, pero en viceversa. También se exigían incrementos salariales y participan alrededor de 15 ayudantes mexicanos. La huelga del 21 de junio de 1907 por parte del gremio de caldereros terminó pues, en un despido general de los huelguistas. Y bueno, pues ante todo es importante resaltar el papel del gobierno estatal respecto a esto. Sabemos que el gobierno, tanto con los obreros extranjeros como con los nacionales, los determinó como alborotadores, o sea, los desprestigiaba, usaba títulos que, pues sí, desprestigiaban la causa obrera. Y Bernardo Reyes, como gobernador, pues infiltraba los colectivos de una manera muy inteligente. De hecho, está interesante porque incluso logró que lo nombraran presidente honorario de una asociación obrera. Al ser él nombrado ese titular, permite al gobierno ensayar proyectos de arbitraje en los conflictos laborales. Me refiero con proyectos de arbitraje. Se los explico con el ejemplo de la tercera convención de la Gran Liga de 1908. Ahí, un delegado de Bernardo Reyes, el delegado Rosendo Mauri, pues iba encubierto y propone convenientemente que las huelgas que organizaban los trabajadores ferrocarrileros fueran arbitradas. De tal manera, entonces, podemos concluir que estos descontentos servirían para movilizar el pensamiento de la Unión Obrera y del crecimiento de producción hasta la Revolución. Bueno, la llegada de estas dos empresas, fundidora y cervecería, trajo consigo pues diversos beneficios para el desarrollo de la ciudad, tales como la creación de nuevas empresas, la creación y el establecimiento también de escuelas, una mejora dentro de la calidad de vida de los habitantes, además que vemos un aumento en el flujo migratorio de la ciudad. Y bueno, para empezar, la fundación de empresas. No podemos ignorar el éxito
que tuvo Cervecería Cuauhtémoc con uno de sus primeros productos, la cerveza Carta Blanca. Gracias a este éxito y debido a que no se puede dar el suficiente abasto con la fábrica que se tenía en ese entonces, para 1920 se crea Famosa Fábricas de Monterrey con el propósito de dar abastecimiento respecto al producto, al empaque y a la distribución de esta cerveza. Para 1936 surge Titán S.A. y Valores Industriales. La primera de estas empresas se encargaba de producir el cartón para los empaques, mientras que la segunda era una empresa tenedera, es decir, una empresa que se encargaba de administrar otras empresas. Esto debido a que las redes industriales pues estaban aumentando. Fueron un total de 12 empresas las creadas a partir del establecimiento de la cervecería Cuauhtémoc. Y bueno, para 1942 también es importante destacar la creación de Ilsa, Hojalatas y Láminas. Bueno, esta empresa aparece en 1942 debido a la escasez que se tenía en ese entonces de los metales para fabricar las corcholatas de las cervezas. Respecto al tema educativo, bueno, tenemos que estas dos empresas, para 1911, ambas ya cuentan con escuelas, las cuales se encargaban de instruir a los trabajadores, además de proveer, pues, educación primaria para los hijos de estos trabajadores, debido a que se esperaba que al finalizar esta educación, pues los niños, ahora ya adolescentes o adultos, pues pasaran a trabajar en ambas empresas, por lo cual para 1911 tenemos que ya la cervecería Cuauhtémoc pues funda su Escuela Politécnica Cuauhtémoc y la fundidora de acero, pues por su parte ella tiene sus escuelas acero, las cuales más tarde cambiarían el nombre y se conocerían como escuelas Adolfo Prieto. Les voy a presentar a continuación una gráfica. Esta gráfica está hecha a partir de los resultados de los informes del gobernador Bernardo Reyes y tenemos que para el primer periodo de informes, entre los años de 1885 y 1887, en todo el estado había apenas 15.000 alumnos cursando la educación primaria. Dentro de su segundo informe, para 1903, hay un aumento y se tiene que en todo el estado, pues son un poco más de 26.000 los niños que se encuentran estudiando. Estos niños, pues entre edades de 6 y 10 años. Y para 1908, esta cifra aumenta a un poco más de 27.000 alumnos en todo el estado. De estos 27.000, cerca de los 8.000 cursaban las escuelas dentro de Monterrey. Y bueno, dentro de Monterrey, dentro de estos alumnos, cursaban sus estudios, pues, en 82 escuelas. Tenemos un aumento de más de 20 escuelas. La mayoría de ellas, pues, eran escuelas públicas. Y en total, para este periodo de 1900, se cuenta con 366 escuelas, de las cuales menos de 100 eran privadas. Todas estas escuelas, pues incluyendo el nivel primario, el nivel de educación secundaria y la educación profesional. La voy a detener ahí porque ya van a cumplir 50 minutos, están excedidos de tiempo. Okay. Bueno. Otra de las cosas que aparecen, debido al desarrollo industrial dentro de la ciudad de Monterrey, es pues el desarrollo de nuevas calles, nuevas fábricas, se establecen pues mayores unidades de transporte público, se inauguran colonias como la primera colonia residencial, Bellavista, además de que la fundidora también establece y construye su colonia acero, la cual estaba dirigida para la vivienda de los trabajadores y sus familias.
El periódico La Voz de Nuevo León en 1893 informa que la ciudad de Monterrey pues rápidamente se estaba expandiendo hacia el norte. Muchos terrenos situados en aquella dirección que antes no tenían valor alguno, hoy alcanzan un alto precio. Y bueno, esto pues debido al desarrollo económico que estaba ocurriendo en la ciudad. Y bueno, pues cada vez hacía que Monterrey fuera más próspero. Respecto a la salud pública, también vemos algunas mejoras. Bernardo Reyes se propone combatir las enfermedades y epidemias que en ese entonces estaban azotando el estado, y para ello pues construye un pabellón para tratar a los enfermos de tuberculosis. Se establece la vacuna contra la rabia y la viruela de manera obligatoria. Llega la fiebre amarilla al estado, por lo que se cierran las vías ferroviarias que venían desde Tamaulipas hacia Monterrey y viceversa, además de que se establece la ley del Consejo de Salubridad, una ley que se le aplaudió desde el centro del país. Y tan solo en un periodo de 10 años, de 1892 a 1902, más de 40.000 personas en Nuevo León mueren debido pues a la tuberculosis, a la malaria, a la viruela, entre otras enfermedades. Pero esta gran cifra de decesos se ve contrarrestada con el gran aumento de nacimientos que se daban pues en esta época, el cual propició pues un aumento de la población en un 30%. Y bueno, para 1895, la ciudad de Monterrey contaba con una población de apenas más de 47 mil habitantes. Para el año de 1900, esta cifra aumenta hacia más de 62 mil. Y para 1910, la ciudad de Monterrey contaba con poco más de 80 mil habitantes. Dentro de este aumento de población influyen mucho pues los ramales ferroviarios que conectaban el norte del país con el centro y con el sur, ya que esto propició pues la llegada de familias inmigrantes al estado. Y para 1900 tenemos que se contaba con alrededor de 11.000 familias migrantes. La mayoría de ellas provenía del estado de San Luis, así como de Coahuila y de Zacatecas. Pero pues estas no eran las únicas personas que habían llegado al estado. También se encontraba con la presencia de extranjeros, poco más de 1.000, entre los cuales pues la mayoría eran norteamericanos. También había familias españolas, alemanas y en menor cantidad familias asiáticas. Y bueno, todo este aumento de población, todo este desarrollo económico que surgió pues a partir de la llegada de estas dos industrias al estado, pues han caracterizado a Nuevo León como una región industrial. Este periodo se puede clasificar como el primer auge industrial del estado, el cual cobra importancia, puesto que es a partir de aquí que Monterrey empieza a ser la ciudad que conocemos, es decir, con su estructura económica capitalista, con su pensamiento pues un tanto conservador, con la visión del trabajo de los obreros, con este pensamiento también que llega, que es el de superación personal, y bueno, con las fuertes redes empresariales que se ven dentro del estado. La formación de las empresas y el desarrollo de las industrias en Nuevo León, pues es lo que es parte de nuestra identidad, y nos sigue definiendo hoy en día. Y bueno, pues hasta aquí sería nuestra conferencia. Damos el cierre. Muchas gracias por su atención y se les recuerda que por favor contesten las encuestas que se les han entregado previamente. Muchas gracias. Bueno, buenos días compañeros y toda aquella persona que esté acompañándonos el día de hoy a esta mesa. Bueno, nosotros trataremos...
Tomaremos el tema de la mujer y la política y pondremos en duda si esta todavía tiene acceso o aún depende de terceros para su participación en esta misma. En esta mesa estaremos participando la compañera Andrea Acevedo, Fátima Ramírez, Daniel Rodríguez y su servidor Carlos Colunga. Primero, la figura femenina en la política ha logrado un cambio importante. Es lo principalmente que nos preguntamos al hacer este trabajo. Podemos observar que obviamente hay logros durante toda la historia, que estos fueron obtenidos durante una gran lucha, que esta lucha obviamente aún no ha acabado y que actualmente sigue muy fuerte. Y también tenemos que dar en cuenta que la realidad a la que se está enfrentando la mujer ahora mismo es una totalmente distinta a la que tal vez se puede tener imaginada o se tenía imaginada con los logros que se habían obtenido previamente. Ok. Hablaremos primero de la situación femenina de las mujeres a los inicios del siglo XX. Estas mujeres no eran dueñas de su vida. En conclusión, por así decirlo, no eran dueñas de sí mismas, no eran dueñas de sus posesiones ni de sus destinos. Perdón. Se estaba tan acostumbrada a este sistema patriarcal que no se tenía conciencia de esto, hasta que este mismo sistema patriarcal fue una herencia de una evolución de este mismo, porque esto no fue algo nuevo para la época, para los inicios del siglo XX, sino que poco a poco fue creciendo. Y esta misma herencia, o este mismo sistema este sistema patriarcal fue heredado por el modo de lenguaje, donde a las personas se les empezaba a dar como sus ciertas condiciones de género. Entonces les decían de que los hombres es esto, las mujeres es esto, y así fue poco a poco como se fue esparciendo esta situación. Ok, para hablar sobre la lucha de la mujer para pedir sus derechos de ciudadanía y asimismo pues el derecho al voto, tenemos que hablar sobre los movimientos ingleses, pues fueron de los que más aportaron y fueron uno de los principales y más populares hasta hoy en día. Vamos a hablar sobre Emmeline Pankhurst, que ella tenía una visión donde el hombre y la mujer era igual, así que la mujer podía participar igual que el hombre, libremente y con su propia mentalidad. Emmeline Pankhurst fundó y lidera la Women's Social Political Union, que fueron organizaciones feministas donde aquí aparecieron las denominadas militantes suffragettes. Estos movimientos hicieron marchas, hicieron huelgas, hicieron motines, por así decirlo. Uno de ellos se puede observar abajo en la imagen de la izquierda, donde fueron encarceladas, en donde en estos encarcelamientos las mismas mujeres hacían huelgas de hambre. Era de tan extremo la decadencia que se dejaban, o sea, de que dejaban de comer por tanto tiempo, por más de días, por semanas, casi por meses, que los mismos policías o el Estado implementó una forma para obligarlas a comer, que esta era por mediante un tubo, se les introducía comidas ya sea por la nariz, por la garganta, por el recto o por la vagina. Esto era una violación, pues es algo obvio que no querían y estaban introduciendo algo a su cuerpo. Asimismo, la misma Emmeline Pankhurst, fue también arrestada en algún momento de estas luchas y decía que fue muy horrible y muy traumático el escuchar a sus demás compañeras que estaban en esta lucha con ella, escucharlas gritar por su vida, para que esto no, por todo esto que le estaban obligando. Asimismo, tocándose el corazón, entre comillas, el Estado implementó una ley, que era la ley del gato y el ratón, donde como veían a las mujeres tan en mal estado, tan decadentes, dejaban que estas mismas pudieran salir para que cuando ya se recuperaran, poderlas encarcelar de nuevo. Entre motines, huelgas, encarcelamientos y más de lo mismo, al final la mujer pudo obtener su voto en el Reino Unido en el año de 1917. Pero con este voto también venía ciertas reglas para que la mujer pudiera votar.
votar. Entonces, no toda la mujer, toda mujer podía votar. Primero que nada, tenía que ser mayor de 30 años, tenía que ser poseedora, ya sea por estar casada o por nada más porque eran sus tierras, tierras que dieran más de 5 libras de ganancias. Asimismo, tenía que tener ser universitaria, un título universitario. Para 1918 hubo un primer cambio donde quitaban los requerimientos económicos, y para 1928 se iguala la ley, la edad entre las mujeres votantes y los hombres votantes. Obviamente hubieron personas que se opusieron y las personas que apoyaron. En este caso vamos a hablar de los que pusieron. En el medio podemos empezar a ver lo que son unas caricaturas que empezaron a aparecer con estas luchas. El primero podemos ver que es sobre una mujer que va corriendo en medio de una votación. Dice que mientras estaba en el acto de votar, la señora Jones recuerda que tenía un pastel en el horno. Esto hace referencia o hace burla a cómo las mujeres debían de seguir en donde debería de pertenecer o donde estaba más que nada encarcelada, que sería en la cocina o en la casa en general. También tenemos que reconocer que mientras más se crecía los movimientos feministas para el voto, también estaba la gente que se burlaba de aquellos que apoyaban. Entonces, abajo podemos ver una caricatura donde un hombre está dudando, le están haciendo dudar de su hombría, haciéndolo pues ser inferior, ¿no? Hay personajes importantes que también estuvieron en total contra para que las mujeres pudieran votar. Por ejemplo, el primer ministro inglés, Herbert Henry Asquith, que estuvo en el mandato de ser primer ministro entre 1906 y 1916. Este alguna vez declaró que las mujeres tenían la misma capacidad de votar de un conejo, o sea, ninguna. Asimismo, los partidos liberales y conservadores no les dieron su apoyo en un inicio los conservadores, pues obviamente sus ideales no podían ver a una mujer haciendo un trabajo de un hombre, o no podían que una mujer saliera de su casa para que pudiera pensar libremente. Y los liberales tenían el miedo de que si les daban la oportunidad de votar a las mujeres, estos votaran por los conservadores, o sea, sus contrincantes. Asimismo, también hubo ciertas mujeres que creían que todo lo que estaban haciendo las mujeres sufragistas estaba incorrecto, y entre ellas estaba Mary Humphrey Ward, que fue una escritora y también una fundadora del movimiento antisufragista. Y también, como les dije, están las personas que ayudaron. Aquí vamos a hablar sobre Richard Pankhurst, quien fue un defensor previamente de la libertad de expresión y también tenía varios trabajos para los derechos de la mujer. Entre unos tiene un trabajo la mujer ya podía tener un poco más de mandato sobre sus tierras, y también tenía trabajos previos para el voto femenino. Él, junto a su esposa Richard Pankhurst, fundó una de las primeras organizaciones feministas que después dio paso a la mencionada WPC. En sus siglas en inglés, y también podemos hablar sobre el primer ministro inglés David Lloyd George, que fue una de las personas más importantes que dijeron el sí en 1917 para el voto de las mujeres, aunque no podemos saber si realmente estaba de acuerdo con esta actividad o si nada más lo dijo por quedar bien ante la sociedad. Estos movimientos hay que entender que fueron un gran impacto para la sociedad, no solamente para Inglaterra, sino que también para muchos lados de Europa, como tanto Europa como en Latinoamérica. Entonces, en Latinoamérica empezaron a surgir más movimientos feministas, y también que las mujeres empezaron a encender esta llama que era pedir por sus derechos y su ciudadanía. Y vamos a hablar sobre dos ejemplos. Primero, de Argentina, que para los inicios del siglo XX ya era el país con más organizaciones feministas, y que con la democratización, perdón, de su país, las mujeres empezaron a encender esta idea de que ellas también podían votar y también tenían derecho de obtener una
ciudadanía, y en 1947 logran el voto femenino. Esta campaña para que se fuera otorgado el voto femenino fue encabezada, bueno, no, fue más que nada la imagen, la señora Eva Perón, la primera dama de Argentina, y podemos ver una imagen de su lecho de muerte donde está votando. Ella decía que no podía morir hasta que pudiera votar o ver a la mujer votando. También en Perú, empezaron estas organizaciones feministas no solo para pedir sobre sus derechos y su ciudadanía, sino que también para pedir igualdad de salarios, laboral, pedir guarderías y entre otros requerimientos para la mujer. Y consigue el sufragio femenino hasta 1956. Estos movimientos latinoamericanos obviamente dieron paso para que fueran en otros países más, como será también en México, que hablaremos a continuación. Bien, como bien mencionado ya antes mi compañero, sí. Era cuestión de tiempo para que los movimientos europeos terminaran teniendo influencia y pues terminaran llegando a América y específicamente a México. Pongamos un poco de contexto. La situación política de México a principios del siglo XX era complicada, así que únicamente existían como tímidas demandas para el voto femenino. Siguiente. Pero afortunadamente para 1910 se creó las Hijas de Cuauhtémoc, que era un movimiento formado por mujeres que estaban involucradas en la revolución, que buscaban la participación política de la mujer. Este fue fundado por Dolores Jiménez y Muro, quien fue una periodista y también una maestra revolucionaria que ayudó a difundir sobre todo lo que era información social y cultural del país en esos momentos. Siguiente. Ahora sí, para 1916 se llevan a cabo los primeros congresos feministas y fueron en Yucatán. Estos fueron promovidos por el gobernador de aquel momento, quien era Salvador Alvarado. Él buscaba promover esto porque consideraba que las mujeres estaban muy influenciadas por el clero y él quería como que eso fuera disminuyendo. Así que consideraba que era importante que la mujer tuviera una buena educación. En el primer congreso se habló sobre pues, los medios sociales, el papel de la mujer en la educación, la forma en la que había que integrarla para que ella fuera parte del progreso, porque era hacia lo que el país se quería dirigir, y también las funciones públicas que podía realizar y que podía ocupar. Bien. Ermila Galindo, ella fue una de las presencias femeninas más presentes en estos congresos. Ella puso una propuesta llamada La Mujer en el Porvenir, que en su momento generó un poco de controversia, ya que las mujeres tenían opiniones divididas con respecto al sufragio. Por una parte estaban unas que consideraban que eso en esos momentos era innecesario, que había que enfocarse únicamente en lo que era una buena educación, y había otras que sí veían como que a más lejos, a más largo plazo, y que sí buscaban el sufragio. Ella también estaría muy presente en lo que sería después el Congreso Constituyente y es un muy buen ejemplo de cómo ella se interesó en la política no únicamente como mujer, sino también como joven, ya que ella rondaba alrededor de los 20 años en aquel entonces y el rango de edad que tenemos varias de las personas aquí presentes. En 1917 se lleva a cabo el Congreso Constituyente, en donde se dijo que el sufragio era ilimitado para todos los ciudadanos, pero esto generó cierta confusión ya que no se explicaba de forma clara. El lenguaje que se utilizaba era muy ambiguo y neutro, así que no quedaba claro en qué posición dejaba eso a la mujer. Así que cuando se preguntó al respecto, simplemente se dijo que por cuestiones tradicionales no se había tomado realmente en cuenta a la mujer como ciudadano. En 1919 se crea el Consejo Feminista Mexicano, el CFM, que estaba formado por mujeres de clase media ilustrada que tenían amistad con líderes revolucionarios. También pues ellas buscaban conquistar el sufragio femenino y la presidenta era Elena Torres.
A pesar de que contaban amistad con los líderes revolucionarios, estos también tenían sus prejuicios con respecto a las mujeres, porque consideraban que ellas seguían muy cegadas por la influencia del clero, entonces no sabían si realmente convenía que ellas participaran. Dale al siguiente. En 1923, Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán, otorga todos los derechos políticos a las mujeres, y las primeras mujeres en ocupar puestos en ese estado fueron Elvia Carrillo Puerto, electa diputada, y también Rosa Torres, primera mujer presidenta municipal. Pero esto no duró mucho, ya que en el momento en el que este señor dejó de ser gobernador, ellas, las mujeres otra vez volvieron a perder sus derechos políticos. Ese mismo año se llevó a cabo un congreso convocado por la Liga Panamericana de Mujeres en México. En este se habló, pues, principalmente sobre la igualdad que la mujer buscaba, querían igualdad para las mujeres, y la elección en los cargos administrativos. Querían tener, obviamente, una opinión y una voz en la política. Esto fue importante, ya que fue a partir de ahí que comenzó realmente a tener mucha, a llamar mucho la atención de la prensa. Y la prensa pudo mostrar que había mujeres en México que dentro de sus posibilidades estaban tratando de alzar su voz y también buscaban, pues, conseguir estos derechos políticos. Dale, siguiente. Esto nos llevaría después a las reformas al Código Civil, y un personaje importante en estos sería María Ríos Cárdenas. Ella fue importante para que entre las reformas hubiera una que favorecieran a la mujer. Y leo, la capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer no queda sometida, por lo tanto no tiene por qué ceder sus derechos civiles. Ahora, todas estas cosas terminarían provocando algo así como una bola de nieve que poco a poco irían aportando para que la mujer se fuera acercando cada vez más a lo que sería ya el voto definitivo. En 1923 se crearon algunas asociaciones de mujeres que buscaban conseguir el sufragio, entre ellos el Partido Feminista Revolucionario y el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias. Para 1935, la mujer participaría por primera vez en las votaciones interinas del PNR. En 1937, dos mujeres de Veracruz específicamente lanzarían su candidatura para diputadas, y para 1948 la Cámara de Diputados aprueba la participación de la mujer en las elecciones. Pero no sería sino hasta dentro de ya algunos años más que la mujer ejercería este derecho. Ok, bueno, ya, gracias. Como mencionó anteriormente la compañera, finalmente llegó el día por el que las mujeres estuvieron luchando por mucho tiempo, y este fue el día en el que se concedieron los derechos políticos. Esto ocurrió el 17 de octubre de 1953, cuando el presidente que estaba en ese momento, quien fue Adolfo Ruiz Cortines, promulgó la reforma de los artículos 34 y 115 constitucionales. Estos fueron publicados en el Diario Oficial y el artículo 34 quedó redactado de la siguiente manera. Leo, son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo calidad de mexicanos, reúnen con los siguientes requisitos. El primero era haber cumplido 18 años siendo casados y 21 siendo solteros, y el segundo era tener un modo honesto de vivir. Bueno, anteriormente, como se mencionó, este texto se encontraba redactado de una manera, pues, ambigua, y no quedaba aclarada cuál era la posición de la mujer. Sin embargo, fue a partir de este momento en el que se aclaró que la mujer sería considerada como una ciudadana y, por lo tanto, tendrían la disponibilidad de ejercer sus derechos políticos. Ok, ¿qué significó esto para las mujeres? Bueno, algunos consideran que esto tuvo efectos inmediatos y positivos para ellas, pues al año siguiente, en 1954, se llevaron a cabo unas elecciones extraoficiales en donde quedó electa Aurora Jiménez Palacios como la primera mujer diputada federal para el estado de Baja California. Y 2 años después, el 3 de julio de 1955,
se llevaron a cabo las elecciones de diputados federales en donde la mujer pudo votar por primera vez. Y bueno, esto sí, ya tenían los derechos políticos, pero la realidad a la que se enfrentó la mujer fue otra o diferente, pues el hecho de que ya los contaran con ellos no significó que se vieran representados en la práctica de manera inmediata. Ok, bueno, es así como inicia una gran lucha por la representatividad y su participación política. Ok, con la ciudadanía ya obtenida, pues no había un impedimento legal para no ejercer sus derechos. Sin embargo, se enfrentaron a un gran camino lleno de obstáculos para poder participar políticamente. Dentro de estas limitaciones era, pues, su limitación de su poder político. Tenían pocas oportunidades de ocupar cargos políticos. Su inclusión obligatoria dentro de los partidos y también se veían influenciadas y manipuladas por los dirigentes, pero esto será mencionado más a profundidad a continuación. Ok, una de las principales maneras en las que se ve limitada la mujer dentro de su participación es su participación obligada dentro de los partidos políticos. ¿Cómo podemos simplificar esto? Bueno, mediante la creación de las cuotas de género. En ese momento, para que una ciudadana o ciudadana pudiera aspirar a ejercer un cargo político, debía pertenecer a un partido político. Ok, las mujeres sí pudieron pertenecer al partido político, pero su condición de ser mujer, para muchas personas, esto las condicionaba su posibilidad de poder acceder a estos puestos. Y bueno, fue a partir de esta problemática de marginación o discriminación que se intentó crear como una solución para resolver o dar una solución a este problema, que fue pues mediante la creación de las cuotas de género. Y bueno, ¿en qué consiste esto? Este ha sido un sistema que actualmente sigue presente, en el que se pretende incrementar la participación política de las mujeres para la ocupación de los cargos políticos. Actualmente creo que hay lugares en donde son 50 y 50, pero en ese momento inició siendo 30%. Es decir, del total de cargos que había, el 30% debían ser ocupados pues, por mujeres. Esto inició siendo no como una obligación, sino más bien como una sugerencia, y pues muchos partidos pues, simplemente la ignoraron, y no fue hasta que ya se hizo de manera obligatoria que comenzaron a participar más las mujeres. Y bueno, estas algunas de ellas comenzaron siendo incluidas, pero eran agregadas como suplentes o eran agregadas a los niveles más bajos o a los últimos lugares de la lista de cargos. Siguiente. Bueno, y relacionado con el punto anterior, otra de las problemáticas es que hay poca ocupación de cargos políticos. Y además de esto, además de que hay poca ocupación, esta ocupación ha sido de manera muy lenta y a medida que va ascendiendo el cargo o el nivel de ocupación va disminuyendo la presencia femenina. Como, por ejemplo, en 1954 se eligió la primera diputada mujer, que fue Aurora Jiménez Palacios, para el estado de Baja California. En 1967, Alicia Arellano Tapia fue la primera senadora para el estado de Sonora. Esto ocurrió 14 años después de que se otorgaran los derechos. En 1979 fue electa Griselda Álvarez como la primer gobernadora de todo México, que esto fue para el estado de Colima. Esto ocurrió 26 años después de que se otorgaran los derechos. Y bueno, ella fue la primera, pero además de ella, solo otras 7 mujeres hasta el día de hoy han ocupado el cargo de gobernador. Es decir, que desde 1953 hasta hoy en la actualidad, solo 8 mujeres en todo México han ocupado el cargo de gobernadora. Y bueno, en 1982... Rosario Ibarra de Piedra, ella fue la primer candidata a la presidencia de la República representando al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Actualmente ya no existe. Contándolo a ella, solo 6 mujeres más han sido candidatas para la presidencia de México y lamentablemente ninguna de ellas ha podido ocupar el cargo. Ok. Y una de las maneras en las que la mujer se ve muy limitada su participación y su poder político es mediante la manipulación de los dirigentes. Y un claro ejemplo de esto es un fenómeno que ocurre en México llamado diputadas Juanitas. ¿Qué es esto? Bueno, este es un fenómeno político que ocurrió en México a partir de 2009, en el que, bueno, los partidos lo que hacen es que postulan a mujeres candidatas para ejercer el cargo.
Y ok, una vez que ya ganan el poder, lo que hacen es que las reemplazan o las obligan a renunciar para que su suplente, que por lo regular son varones y son predispuestos por el mismo partido político, para que estos suplentes ocupen su lugar. De esta manera no incumplen con las leyes de cuotas de género, porque pues sí participó la mujer, pero por alguna manera simplemente decidió rechazar el lugar o la reemplazaron nada más porque sí. Y bueno, también las mujeres comenzaron ya a tomar importantes cargos, pero por lo regular siempre obedecían órdenes de los partidos y no demandas de género o demandas hechas por ellas mismas. Un claro ejemplo son cómo la mujer ve limitado su poder mediante los tres poderes, que será explicado a mayor profundidad a continuación. Bueno, primeramente hablamos de los que son los partidos políticos en cuanto a la mujer dentro de la Cámara de Diputados. Bueno, primeramente, la primera mujer llega con el PRI, el Partido Revolucionario. Antes, o sea, bueno, no en todos los estados se tiene esa posibilidad de que una mujer pueda llegar a ser la presidenta de un partido, pero sí ha sucedido, aunque no ha sido muy notorio de su parte. De hecho, siempre por lo general más notorios son los hombres. También estuvo el Partido Auténtico de Revolución Mexicana, que también estuvo una mujer, y el Partido Acción Nacional, que también en su momento no era que lo representaran, pero, o sea, no era como representar como tal, porque no era una presidenta, pero ya estaba dentro del PAN y representaba como tal el partido. Entonces, ahí ya hubo un pequeño más de movimiento por parte de la mujer ya como tal en la política, porque ya ingresaron a los partidos, pero es después donde vienen los problemas. Primeramente tenemos a la mujer con el problema de la limitación de los tres poderes. Recordemos que los tres poderes en México son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Cuál es el problema de estos tres poderes con la mujer? Bueno, pues resulta ser que las mujeres últimamente, bueno, desde ya hace algunos años antes han querido tener una participación más activa dentro de la política, queriéndose hacerse escuchar, queriendo hacer propuestas, queriendo hacer muchas cosas. Sin embargo, pues son estos poderes los que dicen, alto, sí puedes, pero hay algunas restricciones. Y es ahí cuando empiezan a sacar algunas cosas que es la mujer en la política dice, bueno, pero ¿por qué a mí como mujer me lo estás poniendo y no se lo has puesto a gobernantes o presidentes anteriores que son hombres? O sea, ¿por qué casualmente cuando yo como mujer llego? Entonces, ¿cuál es el problema? Que a estos poderes siempre, 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 por lo general los van a tener, pues no por decir gobernados, pero sí los van a tener el poder lo que son los hombres. Entonces, ya ahí hay un problema, que es el poder del hombre con la política y este poder de la política en los tres poderes. ¿Le podrías dar? Gracias. Ok, primero tenemos el poder legislativo, que es el que hace y reforma leyes. ¿Cómo interviene aquí la mujer y cómo es el limitante de este poder legislativo? Ok, muchas mujeres desde ya hace algún tiempo han estado en cámaras de diputados o son senadoras en algunos estados. Ya como tal, la mujer ya está dentro de la política, ya está haciendo algo. Pero ¿qué pasa? Cuando van y dan sus propuestas de una posible reforma, porque sí ha sucedido y sucede, ¿qué sucede? Por lo general, no en la actualidad, pero sí un poquito antes, estaba rodeado de hombres. La mayoría en su contexto era puros hombres. Entonces, ¿qué pasa? La mujer dice, sí, yo quiero reformar una ley, o no como tal reformarla, pero cambiarle algo. Pero ¿qué sucede aquí? Que los mismos hombres dicen, o sea, pero es que ¿en qué nos va a convenir a nosotros? Al final de cuentas, esta propuesta de la mujer no es que vaya a ser, o sea, sí puede ser denegada, pero más que nada omitida, porque la mujer va con un pensamiento que va más allá.
no se está quedando en el plano de voy a estar aquí siempre como lo están haciendo los demás. No, tengo que cambiar porque yo como mujer tengo que hacer algo. Entonces, pues ahí va a haber un problema, un choque de ideal. ¿Por qué? Porque el hombre va a decir, no. Pero la mujer dice, pero es que ¿por qué no? Ah, pues porque ya estás cambiando mucho y pues nos va a afectar no nada más a ti, nos va a afectar a nosotros como partido, nos va a afectar en el gobierno del país. Entonces, sí se podría tomar en cuenta, pero pues no es como que la opción más viable. Ok, con el poder ejecutivo. Este poder diseña lo que son la constitución y las leyes para regir un país. La mujer entra aquí, ya no lo vean como una senadora o como una diputada. Véanlo como algo más. Como una presidenta municipal, incluso como gobernadora. Pues resulta que la mujer estando en este poder, ya un poco más alto, que está representando como tal, o puede ser un estado o un municipio, tiene órdenes claras de qué hacer en su lugar. Pero ¿qué sucede? Que abajo, que en ella, por lo general, debajo están muchos hombres que están en diferentes secretarías de salud, de educación pública, no se diga. Entonces, ella puede decir, ok, se tiene que hacer esto, pero de igual manera van a estar los mismos hombres en, sí, pero es que no es lo mejor porque va a suceder esto. Y ok, puede ser que las mismas personas de su gabinete digan, bueno, ok, pues no estoy muy de acuerdo, pero vamos a hacer lo que se dice. Bueno, pero esa es la persona del gabinete. ¿Qué sucede más allá? Está la sociedad. Una sociedad gobernada por hombres, pues es literalmente un... O sea, sería todo un problema cambiar la mentalidad. Entonces, ¿qué van a decir? Pero es que ¿por qué vamos a seguir, por qué se va a seguir la orden de una mujer? ¿Realmente sabe tomar un puesto público? ¿O cómo? Entonces, aquí vuelve una limitante y eso hace que también a la mujer, no que se le denigre, pero sí hace que baje su estatus y peor aún su imagen, porque también aquí el mismo poder es el que está, es el que llega y choca con estas ideas. Ok, el poder judicial. Este poder es el que está con las leyes, juzga y sanciona a quienes les faltan respeto o las violan. El poder judicial lo dice el nombre, judicial, justicia. ¿Dónde está la justicia con la mujer? Sí, la mujer en su cargo público trata de exigir justicia o de exigir que se le dé seguimiento a algo. ¿Por qué? Porque está en su derecho. O sea, ¿por qué no lo estaría? Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer el Poder Judicial? Que, por cierto, también por lo general va a estar con un hombre. Va a estar, o sea, un hombre es el que va a tener a cargo de ese poder. Pues sí se puede hacer. No se dice que no se le pueda dar seguimiento, pero, ay, es que eres una mujer. O sea, se le va a dar el seguimiento que debe, pero va a quedar hasta ahí. Porque por lo mismo, este poder va a poner una limitante. Porque si la mujer quiere hacer algo, o sea, quiere hacer justicia de una manera diferente, ¿qué va a decir el poder? Ok, pero es que de acuerdo a las leyes que tenemos y a la sociedad, pues te voy a tener que poner de cierta manera un alto porque no se debería de hacer como tal. Entonces... aquí hay otra limitante, que la mujer no se le pone la justicia y aunque sea un cargo público, no se le da la suficiente atención. Y si no es una mujer en la política, o sea, solamente imaginen las mujeres que no están como dentro tal del área de esta política. La mujer de la sociedad, media, alta, baja, todo. O sea, es un problema de justicia. Ok, teniendo este contexto, nos pasamos un poco a lo que es Nuevo León. El estado de Nuevo León como siglo XX.
¿Qué sucede? Nuevo León es un estado sumamente conservador. No, las ideas son muy, no extrañas, pero son muy específicas. Y sucede que muchas veces cuando una mujer llega al poder en Nuevo León, se hace la pregunta, ¿pero por qué una mujer? O sea, y ahí está. ¿Cómo fue que una mujer llegó a este poder? Sobre todo como alcaldesas, ¿no? Que ha sucedido y se ha visto a lo largo de la historia de Nuevo León y en sí de la historia de México, que no están como que muy conformes o muy de acuerdo con esta idea de una mujer en este tipo de cargos. Entonces, la mujer comienza como tal en Nuevo León a tomar un poder en 1956, cuando justamente Raúl Rangel Frías del PRI le da la alcaldía a una mujer en Higueras. Entonces, ¿qué sucede aquí? En ese momento estaban dos personas peleando por el puesto de alcaldes, pero llega Raúl Rangel Frías y dice, bueno, es que como yo no quiero que se ensucie la imagen de mi partido, o sea, del PRI, porque pues lo estoy representando y básicamente era el partido que representaba Nuevo León, no voy a dejar que sigan peleando, pero voy a poner a esta mujer. Esa mujer ya como tal empieza una nueva imagen de la mujer dentro de Nuevo León. Y hay de dos. Las personas que dicen, ¿por qué una mujer? Y las personas que dicen, está bien, pues al final de cuentas es el gobernador quien le dice a la mujer qué va a hacer. Pero ¿por qué estás bajando a la mujer a ese plano? Bueno, pues por lo mismo, porque Nuevo León es un estado conservador y lo que se va a enfocar no va a ser en la mujer, de hecho va a ser en el hombre. Bueno, ya como conclusión, es un problema de género sumamente fuerte lo que se vive en México y lo que se ha vivido. La mujer dentro de la política es vista como un objeto y no debería de ser. Somos seres humanos y por seres humanos se dice que la mujer tiene derecho, al igual que el hombre. Pero entonces, ¿por qué no se respetan los derechos de la mujer? ¿O por qué no es escuchada como debería de ser? Se tiene que lograr un cambio, porque es por lo que se ha estado peleando por muchísimos años, y se tiene que empezar a dejar, aunque sea poco a poco, esas ideas sumamente patriarcales o conservadoras para que la mujer pueda llegar a tener un papel relevante en una sociedad como la que es de México. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y por favor les pedimos que contesten la encuesta que se les asignó previamente. Muchas gracias. Como se dan cuenta, no queda tiempo para retroalimentación a ninguno de los dos equipos y no están en condiciones para presentar el trabajo al público. Hace falta la retroalimentación para hacer los ajustes debidos. Entonces, pues no me dejaron tiempo y no me dejaron tiempo ustedes. El tiempo establecido para las exposiciones, que fueran 5 personas o que fueran 4 personas, no importa. El tiempo lo tenemos estructurado de esa manera y no hay posibilidades. Cuando le dije a Carolina que ya se le había terminado el tiempo al equipo, llevaba 5 minutos de exposición a Claudia. Y todavía se tardó casi 5 minutos más porque continuó como si yo no hubiera dicho nada. Pero no se les había terminado el tiempo a los 5 minutos. Se había terminado desde antes. Aquí están las grabaciones, están separadas para que ustedes lo revisen, pero
no me dejaron tiempo para darle retroalimentación, así que, pues no sé, la próxima clase también presentan dos equipos y, bueno, el trabajo se tiene que subir ya, pero sin retroalimentación, ni el tema de la mujer en la política, ni el tema de los obreros son viables para presentarse al público. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, gracias. ¿Sí? Sí, maestra, sí. ¿Podría tal vez haber una recomendación y podemos utilizar el nombre que tenemos ahorita? Nada más. Pues, ¿a qué llama usted retroalimentación rápida? Si son dos equipos y calcule el tiempo que me llevó darle retroalimentación al equipo de China y fueron mini detalles, aquí son muchos más, necesito al menos media hora para completar, es su decisión, pero yo también tengo trabajo y ustedes no están respetando eso. Vea el problema de no tomarse el tiempo adecuado a las características señaladas previamente. Lo puedo hacer únicamente por esta ocasión y si el otro maestro lo permite. Pero en realidad eso se llama abuso y cuando estamos en un evento no nos dicen se le acabó el tiempo, simplemente nos cortan. Yo les dije ya se les pasó el tiempo, pero ustedes deben contabilizar su propio tiempo. Así como lo hago yo y como lo hice con el grupo anterior, es su responsabilidad hacerlo. Si a usted le dice, tiene 10 minutos para presentar su trabajo, son 10 minutos y no le permiten pasarse, a menos que sea conferencista magistral. No se permite porque todo está establecido en función de tiempos. Después de la presentación de ustedes, vienen las preguntas. Las preguntas del público, no es nada más llenar la encuesta. O sea, sí, bueno, y ahora, ¿qué preguntas tiene? O sea, ustedes han estado en muchos eventos. No les estoy descubriendo el hilo negro. Bueno, ¿qué hago? ¿Ya? Entiendo. Defínanlo, ¿no? Se tendrán que esperar hasta la última sesión de clase. ¿Se quedan como están? Creo que sí. Esperamos nosotros. De acuerdo. Adiós. Que tenga lindo día. No.